comentando por algunos medios de prensa, radiales. Y bueno, pues el día de ayer un grupo de personas presenta a la municipalidad, ayer 17, presenta este documento, ¿no? Que tiene fecha 17 de junio, ¿no? Lo presentan en horas de la tarde, ¿no? O incluso está suscrito por el señor Aurelio Falcón y al final firma el señor Miguel Ángel Montoya Arellano, quien está también liderando, podría decirse así, este acto que ellos consideran razonable, ¿no? Sin embargo, inmediatamente, ayer en la noche, hemos notificado, ¿no? Le hemos notificado una carta de respuesta en forma inmediata al señor Miguel Ángel Montoya Arellano, comunicándole pues que la obra del asfaltado de las veredas y las pistas de esa calle está considerado dentro de un proyecto, ¿no? Que ya incluso tiene código de SNIP y ya está a fin de poder iniciarlo en el mes de septiembre, como ha informado el señor gerente de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, hoy hemos asistido en presencia del comandante de la Policía Nacional, el señor gobernador y también el fiscal de prevención del delito. Acabamos de culminar una diligencia, se ha escuchado al pueblo, los reclamos, bueno, ¿no? Hemos suscrito un acta, solamente lo ha firmado dicha acta el señor Aurelio Falcón, quien es uno de los que suscriben el documento, y los señores Nicolás Huerta Pizarro, el señor Miguel Ángel Montoya y otras personas que suscriben el documento se han negado a firmar esa acta de acuerdo que hemos llegado el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? El compromiso final es que hoy la municipalidad va a parchar ese hueco que ellos lo han extendido, ¿no? Que era un hueco pequeño, ellos lo han extendido, lo han hecho más grande. Momentáneamente se le va a echar el afirmado. Y el compromiso es que ellos retiren su piedra chancada, su arena, que ellos lo tienen ahí bloqueando las calles a fin de restablecer el tránsito vehicular, ¿no? ¿No parece indicar que no han comprendido este acuerdo? Porque no han firmado. No han firmado, ¿no? Hay cosas que ellos quieren que lo ponga compromisos, sanciones para la municipalidad, pero la diligencia ha estado liderada por el señor fiscal, ¿no? Quien ha llevado todo el procedimiento, pero se ha dialogado con la gente que está ahí presente y el compromiso es que hoy vamos a parchar esa calle, la municipalidad, no ellos, a fin de restablecer el tránsito, ¿no?